Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome back. Eso, Don Cruz, ahí está. Good morning, teacher. Hello, Brian. Hola, Dinora. How do you feel today? Hi. Okay, Ana Elizabeth. What about you? Hi, teacher. Night. Okay. Brian, how do you feel today? Brian. Hello, teacher. Hello, sir. How are you? Nice, Toby. Okay. Everything okay. Okay. Bueno, los demás no se han dejado ver todavía. Silvia, Irma, Analicet. Okay. Déjenme contarles que he estado checando la plataforma para ver su avance en ella. Pero tengo algunos que no les he visto progreso aquí. Veamos. Hi, teacher. Hello, sir. Welcome. Thank you. Bueno, ahí estamos revisando. No se ve. Hay algunos que todavía no han hecho ninguna actividad. Esperemos que muy pronto lo hagan porque es necesario. Ya las notas están actualizadas en el sistema. Y es bueno llevarlas así porque así al final no corremos. Eso nos ayuda mucho. Así que si hay alguno que por A o B no ha podido, le suplico que se ponga al día. Y así avanzamos muy rápido. Una consulta, las tareas aún se pueden hacer las del segundo, de la segunda semana. Hola. Las tareas todavía se pueden hacer de las que estaban en la segunda semana. Sí. Sí, claro. Traten, okay. Traten de ponerse al día porque, como les digo, ya pasé las primeras dos semanas, ya las tengo. Y así al final, terminando nosotros la sesión, ya el siguiente día a las 8 de la mañana ya está el cuadro completo. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ok. Bueno, estuve tratando de
como de tener una comunicación con los demás del grupo, pero no, algunos no responden, lamentablemente no sé qué es lo que pudo haber sucedido. A la hora de la inscripción, no sé si algo que quizás no tenían en claro. No sé realmente qué pudo haber sucedido. Ahorita tengo 11. Wow, we're going to start today. Bueno, vamos a iniciar. Estamos ahí con el filtro teniendo algunos problemas, pero veamos a ver si funciona de esa forma. Tal vez por demasiado brillo. No nos da. Veamos. Ok, permítanme un segundito, por favor. Estamos bien. Por honor al tiempo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Let me show you something here before. Okay, here we go. Okay, esperemos que tenemos indicios de lluvia, esperemos que no nos afecten en el desarrollo de nuestra sesión. Ok, ahí tenemos Information Question and Answer is the topic that we are going to study today. This is class number 11. Esta es la clase número 11, comenzando la tercera semana. Y we are going to start with this reading. It's a reading comprehensions. Voy a leerlo, es algo corto, pequeño. Bueno, que lo que más me interesa es la comprensión suya, pero independientemente, I'm going to read it. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, we are going to focus our attention just in the reading before. Vamos a centrarnos primero en la lectura. Luego hacemos la actividad 2. Por ahí la pueden ver, pueden leerla, identificar todas aquellas palabras que consideren difíciles. Y also we have the picture about what we are reading. Y también tenemos unas fotos referente a lo que estamos haciendo, ¿no? Permítanme un segundito. Bueno, es una lectura corta, básica. La voy a leer una vez más y luego comenzamos a participar leyendo. Dice, hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He's 11 years old. He lives in Liverpool. I have one dog.
His name is Shirley. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Bueno, voluntarios, por favor. Decir, aquí estoy. Hey, teacher. Okay, do it. Hello, my name is Lola. I am 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, thank you very much. Good job. Muy bien. Siguiente, por favor. Hey, teacher. Okay, do it. Hello, my name is Lola. I am 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay. Solo esta palabra. Necesito que me la pronuncie otra vez. Subject. Subject. Ah, okay, perfecto. Muy bien. Hello, my name is Lola. Okay. Go ahead. I am 9 years old. I have one brother, Martin. He is in here, all we live in Liverpool. I have one do his nice. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, is art. Okay, solo aquí dice, I'm 9 years old. Repito, I'm nine years old. Years old. Okay, years old. Muy bien, Ángel, muy bien. Okay, so Mario, ¿quién más? Veamos, todos los que quieren aprender, Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at the school is art. Okay, excellent. Joao. Somebody else? ¿Quién más? Mi teacher. Okay. Hello, my name is Lola. I am 5 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. Is Chile. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, muy bien. Solo vamos a mejorar esta palabrita. Favorite. Favorite. Eso. My favorite. My favorite. Okay. Cuando usted quiera hablar de su color favorito, usted va a decir, my favorite color is. ¿Sí? Y todo lo que sea favorito. Okay. My favorite music. My favorite food. Okay. Muy bien. Okay. ¿Somebody else? Me, teacher. Okay, do it, sir. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Excelente, caballero. Muy bien. Eso es. Se da cuenta que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Yes, of course, we can. Okay, thank you, Juan. Next, somebody else.
Mira, le estoy dando espacio a todos para que todos practiquen. Cuando ya diga y pasen 5 segundos y ya nadie quiera leer, entonces vamos a hacer la siguiente. Ok, puse en mí. Hello, my name is Lola. I am 9 years old. I have brothers, Martin, all. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. Play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, solo la palabra favorite. Repítala, por favor. Favorite. Okay, veamos. Favorite. Okay, thank you. Favorite. Veamos quién más. Vean, ¿no? Mi teacher. Ah, ok, eso, así me gusta, mire. De eso se trata. Adelante. Adelante. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old, while I will live. I have one dog. It's nice. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is. Okay, vamos a repetir desde aquí. No sé si puede ver el cursor. Creo que sí. Okay, dice I have one dog. Repita. I have one dog. I have one dog. His name is Chili. His name is Chili. His name. His name is Chili. Is Chili. We play in the park. We play in the park. In the afternoon. Perdón. In the afternoon. Acá. In the afternoon. Afternoon. My favorite subject. My favorite subject. Is at school is art. It's school is part. It's art, pardon. It's art. Okay, vamos a ver a alguien más. Vamos. ¿Quiere? My teacher. ¿No? My teacher. Okay, Brian, adelante, Brian. Okay. Hello, my name is Lola. I am 9 years old. I have one brother, Martin. He is 15 years old with the life the Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, me lee por favor de nuevo desde aquí donde tengo el cursor. Desde acá. He is. Este. ¿Me escuchan? Hoy sí. Sí es. Okay. He is 9 years old. No, Christine, perdón, me equivoqué. No. 11 years old. We live in the Liverpool. Okay. Okay, that's it. Thank you. Muy bien. Un consejo sano, si se les olvida cómo se pronuncia X palabra o número, escríbanlo así como lo oyen y así se van a recordar.
Bueno, por cuestiones de tiempo, quizás vamos a pasar a la siguiente actividad. Ah, no, pero Annie estaba diciendo que quería leer. Ahí estaba levantando la mano. Annie, la vimos que estaba levantando la mano. Vaya, pues, sí quería leer. Ok. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, let me stop. I'm going to stop. Voy a detenerme ahí. Necesito checar la asistencia para luego pasar las preguntas. Bueno, como ya tengo la mayoría que se conecta, contarles que ya he actualizado las notas. Hay algunos que me hacen falta que no me han trabajado en ninguna de las actividades en la semana 1 y 2. Entonces les voy a pedir de favor a quienes no lo han hecho que tratemos de hacerlo para poder ir actualizando sus notas. Cualquier duda, pregunta, con gusto lo puedo aclarar. Si es que hay alguna duda de cómo entrar a la plataforma, posiblemente sea eso, quizás no han entrado porque no veo ningún registro. Y ya pues los demás sí ya los tengo a todos hasta la semana 2, ya están actualizados. Así es que por ahí les dejo, cada quien sabe qué es lo que, hasta dónde ha llegado. No necesito estar dando nombres. Ahorita Alexander. Alexander no está. Present, teacher. Ahí está Alexander, ¿qué le pasa? Ana Elizabeth Sánchez. Present, teacher. Hey, Ana Lizeth Pérez. Present, teacher. Ok. Ana María Martínez. No, ella no se presentó. Annie. Present, teacher. Ok, Brian Ernesto. Present, teacher. Está Brian. Cindy Elizabeth. Present. Ok. Cruz Ángel. Me meto. Apaga la luz del baño. Cruz Ángel. Eso. Dinora. Present. Elmer Joao. Present, teacher. Fátima del Carmen. Germán de Jesús. Present, teacher. Don Germán. Irma Guadalupe. Present, teacher. Excelente. Jonathan Ernesto. Present, teacher. Eso. Bien. Juan José. Present, teacher. Eso, Juan. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Ok. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Mauricio. Present, Alfredo. Teacher. Ahí está Mauricio. Raúl Alfredo. Raúl. No está. Silvia Patricia. Present, teacher. Sí, muy bien. Fátima del Carmen. Cristian Denis Marroquín. Anderson Francisco. Anderson, ¿no? Y Melissa Elizabeth Arqueta del CIE. Tampoco está. Bueno,
Lamentable, lamentable. Ok, let us continue. Ya tenemos la asistencia. Ah, bueno, no necesito proyectar las preguntas para ver la lectura comprensiva que han tenido. Veamos, ¿a quién le preguntamos? A los que no leyeron, vamos, ellos van a responder las preguntas. Ajá. Ok, preguntémosle a... ¿A quién le preguntamos? Ya sé a quién. Excuse me, teacher. Germán de Jesús. Sí. Diga. Que en veces se le oye todo entrecortado, el audio. ¿De veras? ¿Y los demás? ¿Qué me dicen? El audio se escucha todo. ¿El resto? Creo que es el inter de Germán. Yo escucho bien. Ok, gracias. Ani, Analicet, Mauricio, ¿me oyen bien? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Entonces, don Germán. No, tengo problemas también. Recortado, le escucho. Ah, Mauricio. Todo lo escucho cortado, pero creo que es mi inter. Permítame un segundo, voy a hacer un switch. Voy a cambiar mi inter entonces, porque tengo dos servicios. Voy a poner uno que no sea inalámbrico. Mejoramos un poco así. Veamos si ya se conectó. Permítame un segundito. Puede ser cuestiones de lluvia también. Bueno, yo ya hice mi switch aquí. Hola, hola, don Germán. ¿Me está oyendo igual o se oye mejor? Se oye mejor, teacher. Ah, ok. ¿Quién más era que tenía problemas? Mauricio, Mauricio, Mauricio. Can you hear me? Sí, se escucha mejor. Ah, better. Ok. Bueno, yo ya hice mi parte. Y claro, también. Ok, let us continue. Ok, I'm going to ask to... ¿A quién tenía en la mira? Irma. Irma, you are the one for the preferred question. Ok, oiga la pregunta, por favor. Oiga la preguntita, es fácil de la lectura. How old is Lola? How old is Lola? Si no me comprende la pregunta, solo me dice. Irma. No le estoy oyendo. Está intentando hablar, pero no se le oye. Se la voy a typear ahí en el chat. Ahí la tiene en el chat. Pero yo quiero que me la responda así que se oiga. Creo que tiene problemas con su micrófono. Porque no le estoy oyendo. Bueno, en lo que revisa, vamos a pasar a Jonathan. Jonathan, how old is Lola? Lola is 9 years. Lola is? 9 years. ¿Será que la dejamos así la respuesta? Sí. Ok, 9 years old. 9 years en plural. En plural, porque quiero ver, Irma me la escribió en singular.
Entonces, una letrita hace la diferencia. Ok, second question. No les pongo el reading así porque... No. No les quiero dar ventaja, por eso es. Entonces, number two, question number two. Ajá, I got it. Veamos a quién le vamos a hacer la pregunta. Dos de los que no leyeron. Miren ventaja la que tuvieron los que leyeron. Miren. Se dan cuenta. Bueno, el que me quiera responder esta pregunta. How many brothers does Lola have? He has one brother. Okay, listen again. La pregunta. How many brothers does Lola have? Respuesta. He has one brother. Okay, she. Yes, she. Yeah, she has. Posiblemente quizás la lluvia nos está haciendo alguna trampa porque de repente se nos oye así entrecortado. Ok, siguiente sería, where does Lola live? Where does Lola live? Analice. She lives in Liverpool. Ah, ok, perfecto, muy bien. Veamos, ¿qué más tenemos? Who is her dog? Who is her dog? O puedo cambiar la pregunta. What is the name of her pets? ¿Cuál es el nombre de su mascota? My name is Chili. ¿Cómo? My name is Chili. Ajá. Ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de la mascota. Will be it. Podría ser it, pero también hay un detalle. Y eso se lo quiero mostrar por acá. His name is Chili. Sí, les quiero mostrar lo siguiente. Ya sabemos nosotros que para los animalitos usamos it. Pero fíjense que hay algo interesante. Mire aquí como dice, his name is Chili. El nombre de él, ¿sí? Es Chili. ¿De quién? Del dog. Entonces ellos usan así. ¿Me comprenden? Yes, teacher. Ok, veamos la número... Five. When do they play in the park? When do they play in the park? ¿Cuándo ellos juegan en el parque? Ya me copiaron la respuesta. Ajá. Give me an answer. In the afternoon. Ah, okay. They play in the park in the afternoon. And the last one, what is her favorite subject? What is her favorite subject? Art in the school, or school in the art. Her favorite subject is art. Ah, okay. Sí, porque aquí habla de my favorite. Ella dice my favorite subject. At school is art. Ella está diciendo, mi materia favorita en la escuela es arte. A la hora que yo voy a hablar de ella, entonces voy a decir, her favorite subject at school is art. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, teacher. Ok. Bueno, si no hay preguntas hasta ahorita, seguimos adelante. But if you have any questions so far from here, just let me know.
Pero si alguien tiene alguna consulta, pregunta hasta este momento, de ahora es cuando. Un detalle. Esta palabra favorites en inglés americano solo lleva, no lleva esta letra. Solo dice favorite, favorite. No lleva U. Este es British. Y se pronuncia de la misma forma. Yeah, it is the same. Okay. Favorite. Okay. Eso sucede también con el nombre de color. Color. A la hora de escribirlo en British es, conlleva esta letra. The pronunciation is similar. Favorites. Okay. Okay, before we go to the next activity, I would like to hear from some of you that you talk about your favorite scenes that you consider that you can share with us. Okay, usemos esa expresión de favorite. Veamos qué es lo que, qué información pueden compartir ustedes que lleve eso de favorites. ¿Sí? Dos, for example, tres. My favorite food is Chinese. Me too. My favorite color is black. Okay. Continue, Juan Pablo, sorry. Okay. My favorite food is fish. That's it. Bien, necesito que me mencionen por lo más tres cosas que sean favoritas, pero así en a hurry, para que comencemos a explotar ese cerebro y que conecte rápido. Hay tantas cosas de las que podemos hablar de favorites. My favorite color is black. My favorite movie is Thor. And I don't know, my favorite. Uh-huh, your favorite? My favorite music is how do you say Cristiana, música Cristiana. Gospel music. How do you write? Gospel. Gospel. Yeah, gospel. Gospel music. Okay, thank you. Ya luego se lo comparto. Okay, thank you. Somebody else. Alguien más ahí, rapidito, pero necesito que participemos porque eso es la idea. My favorite color is brown. My favorite sport is basketball. My favorite food is hamburguesa. Okay. ¿Quién más sigue? My teacher. Okay. My favorite motorcycle, BMW SMI. My favorite, solo no sé cómo se dice carne asada. And what about the brand of the motorcycle? ¿Qué hay de la marca de la motocicleta si solo son letras del abecedario? How do you say that? We're going to say my favorite motorcycle brand is BMW. Así. Ya acuérdense que ya vimos el ABC, ya lo vimos. BMW. Sí, ya. BMW es no sé cómo se dice mil. ¿Qué cosa? Mil. Mil. Sí. 1,000. Because. No, 1,000. 1,000. Con sí, con ya. Por ahí casi, por ahí va.
Bueno, vamos a preparar la otra parte de los números quizás para la próxima clase para reafirmar eso de los números. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? My favorite line restaurant. My favorite bicycle. I said, okay, you have it there, my friend, 1,000. Por ahí se lo escribió Pablo Rodríguez. ¿Sí? Okay, we are going to make a stop here. Vamos a hacer un alto. Imagínense que al final de la clase a usted le toque hacerme algo así como, ese, como eso que está ahí, pero habladito. ¿Sí? Habladito, así. Hello, my name is Juan Pablo Rodríguez. I am... Luego agregas la su edad. How many brothers and sisters do you have? If you have a pet. So on. Okay, continuemos. Entonces. Okay, and the number one say brainstorm about different departments in your workplace. Where do you belong to and what do you do there? Okay, hablemos de los diferentes departamentos que hay en su lugar de trabajo, al cual pertenece usted y qué es lo que hace. ¿Sí? Okay, what can you tell me about? ¿Qué me puede decir de eso? Different department in your store. In your building, in your job. Me teaching. Okay, Irma. Department customer service. Okay, customer service, excellent. Bueno, se dan cuenta, los que se quedaron de último ya no van a encontrar departamentos. Okay, customer service, somebody else. Acuérdense qué departamentos hay ahí. Yeah, Ana. Merchandising. Ah, okay. Merchandise department. Bueno, habría que... Sales department. Excuse me? Sales. Le oí entrecortado que yo hago. Sales department. Ventas. Ventas, teacher. Ah, okay. You are talking about seller department. Or vendor. Purchasing. Purchasing okay. Department, teacher. Okay, purchasing department. Okay. Ah, lo que mencionó yo hago fue vendor. Vendor department. Okay, somebody else? ¿Qué más? Department, este, y... Messenger, courier. Ah, ajá. ¿Qué más? Vamos, acuérdense de a qué departamento pertenecen. IT. Department of Finance. Okay. What else? ¿Qué más? Miren, hay un montón de departamentos. Administration, administración. ¿O cómo se nombra administración? Yeah, could be like a manager department. Manager. A manager department. Okay. Or bookkeeping department, it all depends. Office manager, human resources department, customer service department, innovation technology department. Okay, let us see some of them. Vamos a ver algunos. Ya se los olvidaron sus departamentos. No sé qué está pasando ahí. Pero ya se les olvidaron. Okay. Let me show you a business department. We have general management. This department develops and execute overall strategies. Maybe it's the one that Dinora is talking about. Posiblemente es el que usted estaba hablando, Dinora.
Yes. Yeah, general management. We also mentioned, you didn't mention marketing department. Se les olvidaron un montón de departamentos, no sé por qué. We have marketing department, operation department, finance department, sales department, lo que mencionó Joao, human resource department, purchase department. Ah, ok. Bueno, ¿quién me los lee para que vayamos entrando en contexto? El objetivo es aprender todo ese vocabulario. Hello. Hi. Who wants to read it? Who wants to read it? ¿Quién quiere leer? Dinora. Okay, do it, Dinora. General management, marketing department, operation department, finance department, sales department, human resource department, purchase department. Okay, thank you. So Maria, ¿quién más? Chair. Okay. Donde dice department, como Desde el general department hacia abajo. ¿Dónde están los puntitos? General Management. General management, strategies, marketing department, operation department, finance department, sales department, human resource department, Purchase department, okay. Department. Thank you. ¿Quién más se atreve? Vamos, necesito que aprenda. Teacher. Okay, do it. Business department, general management, marketing department, operation department, finances department, sales department, human resource department, purchase department. Okay, purchase department. Purchase. Okay, alguien más, pero rápido, por favor, que necesitamos que todos participen. Necesito despiertos. Wake up. General management. Okay. Marketing department, operation department, finance department, sales department, human resource department, y purchase department. Okay, muy bien, analicé. Eso. Okay, ¿quién más? General management, marketing department, operations department, finance department, sales department, human resource department, purchase department. Okay, next. General management, marketing department, operations department, finance department, sales department, human resource department, purchase department. Only finance department. Yeah, solo es de corregir eso. Okay, siguiente, por favor, siguiente. General department, marketing in department, operation in department, finance in department, sales in department, human resource in department, portion in department. Okay, solo me le va a quitar in department. No, purchase department. Human resource department, no in department. Porque okay. Si ya me le pone in, ya pasamos a otra cosa. Okay, thank you. Somebody else, ¿quién más? General management. Perdón, eso me cuesta pronunciar. Management. General management, marketing department, operation department, finances department, sales department, human resource department, purchase department. Okay, me repite esta palabra, por favor. Human. Ahí es una J. Human. Human resource department. Eso sí se ve más bonito, mire. Okay. ¿Eh? ¿Samaria? ¿Quién más? General manager.
Marketing Department Management. Yeah. General Management. Ahí está. Marketing Department Operations Department. Eso no puedo. Finance Department. Finance Department, Sales Department, Human Resource Department, Purchase Department. Purchase Department. Okay, solo acá me le pone una J. Human Resource Department. Human. Estamos haciendo cosas extraordinarias. Gracias a la solidaridad de empresas como Banco Agrícola, Yogur Yes, Mamá, Indufón, Ría, Aeramol y la Claudia Cunha. Okay, let us move. Vamos a movernos hacia adelante porque el tiempo es apremiante para nosotros. Okay, the activity number two said, listen to your teacher with the following department in a company, then match them with the activities they... Okay, alguien tiene micrófono abierto. Por favor, necesito que me lo cierre para que no nos interfiera. Okay, gracias. Okay, I need that all of you listen. Listen to your teacher, read the following department in the company. Then match them with the activities they perform. Okay, I'm going to read it. Production. Listen, production. Research and development. Purchasing. Marketing. Human resources management. Accounting and finance. Ok, otra vez. Ahí, sin abrir micrófono, cada quien va a repetir. Quiero verle desde acá, les voy a ver si mueven los labios. A ver si están... No van a repetir en la mente, no quiero que produzcan el sonido. Ok, production. Ah, ya vi algunos que no hacen nada. Ajá. Ok, research and development. Purchasing. Marketing. Human resources management. Accounting and finance. Okay, let me see the number of the page that you are going to look for this information. Le indico qué número de página van a donde van a encontrar esto en su material. Permítame un segundito, por favor. Sería en la página número, permítame que estoy en dos compus para no interferir en estar cerrando y abriendo. 29, teacher. Ah, ok, 29, I got it, here too. Bueno, ahí está. Ya la compañera les avisó, página 21, ahí pueden encontrar la información. Let me see. Yes. I'm checking. Yeah, 29. You are there. Ahí la tienen en su material. Ahí lo pueden buscar. Okay, voy a leerlo la última vez. Dice production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, and number six, accounting and finance. Okay, el concepto de cada uno de ellos, lo voy a leer también. Dice research and identify what customer want and need at the right place. Luego les ayudo, ahorita no quiero ayudarles con la pronunciación de esto. Recruit,
selects and trains new employees for the right job in the company. Okay, the next one says keep the financial record or of transactions involvement monetary inflows and outflows. Ojo con estos términos. Acuérdense, lo que están viendo ustedes se llama inglés para el trabajo. Desde aquí en adelante comienzan a aparecer ya los términos técnicos relacionados a las finanzas, como inflows and outflows. Y esto lo van a tener que usar en los módulos que siguen. Por eso necesito que lo aprendan muy bien. Ok, siguiente, control and supervise the production, workforce and inventory. The next one says develop, design new or improve existing products or processes. And the last one says buy and acquire raw material. Esto es materia prima. Mire esto, ver raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay. Estamos ahí. I'm going to give you some minutes in order that you resolve, and then we are going to compare with somebody else in order to be sure that all of you work. Bueno, si no ha encontrado esto, puede hacerle un screenshot. Le voy a dar un par de minutitos para que usted resuelva. Luego comparamos para ver si tiene buenos los conceptos. Okay. Teacher. Ahí en el chat compartí un link de un diccionario LaRose inglés-español que es bastante completo, que yo utilizo, se instala y es bien fácil de usar para que lo puedan tener a la mano si lo consideran. Ah, ok, muy bien, gracias. Solamente que solo si lo pueden descargar ahora por temas de espacio, lo voy a tener que quitar, ¿verdad? Del drive. Ok. Ah, oh, sí, tú lo tienes en el drive, ¿cierto? Bueno, entonces ahí lo que deben de hacer, aprovechen la oferta, señores, por favor. Si no, no van a poder. Bueno, ahí estoy mirando a ver qué sale, mire. Por ahí está, a ver, LaRose, Autorun. Este es el setup. ¿Te están viendo, cierto? ¿Sí? No. ¿Ah? ¿No? No. My goodness. Ah, bueno, solo la página principal, entonces, se están mirando. Bueno, quien pueda hacerlo, ya él les avisó cómo pueden, solo le dan doble clic, van a llegar a la parte del drive. Y creo que bastará con darle en la parte del setup. Déjeme ver. No hay una vista previa, descargar. Bueno, el mío está analizando. Está analizando. Por si acaso hubiese un virus por ahí. Bueno, por ahí lo vamos a dejar. Bueno, quienes deseen el diccionario que les ha dejado su compañero ahí, pueden hacerlo. Por correo. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, para mientras los le decía, es este diccionario que tengo acá, que trae un CD, es bastante completo. Dice que son más de 170,000 palabras de traducciones. ¿Qué más tiene? Y lo mejor es que como cuando se instala, ahí fácilmente, ¿verdad? Se nos hace más fácil lo digital ya hoy en día. Ah, claro, bueno, ahí está, miren, para que vean. Ahí el compañero les ha compartido
el enlace, aprovechen de bajarlo y tenerlo por ahí. Bueno, en lo que lo bajan, me gustaría que vayamos avanzando en el machine que tenemos ahí. Vayan escribiendo, solo escriben el número en el concepto que consideren que es el verdadero. Ok. Veamos quién logró bajar el diccionario. Mi teacher. Ok. Y con el enlace, a mí me parece que no lo puedo abrir, no sé por qué. No puede. No. O sea, sí me deja entrar al Drive, pero cuando le descargo y lo quiero abrir, me dice de que no se puede abrir el archivo, me dice. Es para PC nada más. No sé si lo están abriendo en algún móvil. Sí, yo en el móvil lo acabo de abrir, quizás por eso es verdad. Ajá, sí, es que es un instalador nada más, un aplicativo para PC. Ah, ok. Bueno, ahí está. De lo contrario, tocaría ir a la Play Store y buscar uno ahí que sea adecuado para el tipo de teléfono. Ahora, cuando lo hagan, de preferencia busquen que sea un diccionario, no un traductor. Teacher. Dígame. What is purchasing? Purchasing. Yes. Compras. Oh, thank you. Ahí lo tenemos, mire. Ahí tenemos production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, accounting and finance. Estos ya son términos técnicos que debemos de aprender porque los van a usar más adelante. Thank you.
Okay, time is over, time is over. Did you finish? Yes or not? ¿Finalizaron o no? No, okay, necesitan más tiempo. Okay, don't worry. Le doy el tiempo necesario, no se preocupe. Si hay algo que no comprenda, por favor, me lo indica que con gusto le voy a ayudar. Bueno, vamos a ubicar el libro mejor, así de una vez. Ahí lo tenemos. My microphone is off. Okay, now, I don't know if you already finished. Si no han concluido, me informan, por favor. Okay, en la primera que dice, research and identify what customer wants and needs at the right place. Investigan e identifican lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. En la siguiente, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Reclutan, seleccionan, entrenan nuevos empleados en la posición correcta en la compañía. La siguiente, keep the financial record and transactions involving monetary inflow and outflows. Mantienen el récord de transacciones financieras, todo lo que tenga que ver con cuestiones monetarias de entrada y salida. Ok, la siguiente, control and supervise the production, workforce and inventory. Controla y supervisa la producción y la fuerza de trabajo y el inventario. Develop, design new or improve existing products or processes. Desarrolla, diseña nuevos o productos existentes y procesos. Y el último, buy and acquire raw material, compra y adquiere materia prima, equipo de producción, etcétera, para el uso de la organización. Thank you.
Ok, let us resolve this exercise. Resolvamos el ejercicio, por favor. Ok, let us start in this, in the first one. Research and identify what customer wants and needs at the right place. What number do you consider is the right one? ¿Qué número creen ustedes que es el, el adecuado? Number 4, marketing. Number 2. Ah, tenemos diferentes, ¿no? Bueno, hagamos algo para que nos haga más fácil. Lo vamos a hacer de otra forma. Ok, let us do it in the following way. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Veamos, busquemos el concepto de production primero, mejor. Busquemos el concepto de production. Develop, design new or improve existing product or process. Será. Production, I think, is control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay, por ahí vamos, por ahí vamos. Veamos. Next one, yes. Right here. Let me write number one here. Okay, what about number two, research and development? Research and development. I think that is research and identify what customers want and need at the right place. Okay. I don't know if that's correct. Another opinion? Develop the thing new or improve existence, yes, production or okay. Okay. Let me write it down. Number two here. Sería el número dos. Luego vamos a leer esto porque necesito que aprenda estos términos. Ya les dije, son técnicos y propios de lo que van a desarrollar ahorita durante todo el proceso. Por eso dice develop, design new or improve existing products or processes. Ese sería el número dos. Okay, what about number three? Purchase. Buy an accurate raw materials production. Continue. Production equipment. For the use of the Okay, esto se dice etc. Etc. Yes, okay. Listen, I'm going to read it. Listen. Buy and acquire. Repita. Buy and acquire. Raw materials. Equipment. Eso, muy bien. Etcétera. For the use. Of the organization. Okay, muy bien. Okay, number four. Marketing. ¿Qué hace el marketing, señores? Research and identify what customer want and need at the right place. Ah, okay, perfect, Dinora. Let me see, number four is gonna be here. Sí, el número cuatro va a ir ahí. Research and identify. Ellos investigan, identifican. What customer want, lo que los clientes quieren y necesitan en un solo lugar. Por eso se hace un estudio de mercado. Ustedes van a aprender en los módulos que vienen cómo se hace un estudio de mercado, cómo se hace un SWOT analysis en una empresa y tantas cosas muy bonitas.
Les digo porque ya, ya estuve con esos módulos y hay una terminología muy buena, pero hay que comenzar a aprenderla desde hoy, no esperar hasta llegar a esos módulos. Ok, next one, Human Resources Management. Human Resources Management. Recruit, select, and try new employees for the right job in the company. Okay. This is number five. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Employees. 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 Sí, ahí está en plural. Employees. Okay, and the last one, number six. Accounting and finance. Número seis. Está fácil. Use the financial record of transactions. Involving monetary inflows and outflows. Okay, inflows and outflows. Entrada y salida de plata. Bueno, ahí está. Any question? ¿Alguna pregunta? Hello. Hello. ¿No? En, digamos, la que, en la número cuatro. Okay, en la número cuatro. En la número cuatro, donde dice the right place, sería como en un solo lugar. Excelente, así es. En el lugar correcto. Es un, como un centro de conveniencia. Por ejemplo, dice el Walmart. Ah, yo ya investigué qué es lo que la gente quiere, qué es lo que necesita. Le vamos a poner comida para su mascota. Le vamos a poner frutas y verduras. Le vamos a poner carnes acá. Le vamos a poner... Eso es precisamente marketing. Pensar en lo que la gente quiere y en sus necesidades. Porque una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que se me antoja. Sí. ¿Me comprende? Aquí es como un lugar de conveniencia o el lugar adecuado. Sí, claro. Ok. ¿Alguien más pregunta? No. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a detenerme ahí. Y voy a pasar a otro tema que nos interesa también. Let me see where I have it. Déjeme ver dónde lo tengo. Ok, permítame un par de segundos que cargue porque está así como a little heavy. Vamos, apúrese. Ok, here we go. Esta es la parte gramatical de la que nos habló el tema. Okay, take a look at the picture that I have here. What can you see? ¿Qué es lo que pueden observar de la primera lámina que tengo acá? Okay. Hello. Can you see it? Hello. No pueden oír, okay. Preguntas. Ah, WH question words. Preguntas de información. Por ejemplo, tengo la primera. Which one do you want? Imagínense que tengo tres mangos. Entonces yo le pregunto, which one do you want? ¿Cuál quieres? Ah, ¿cuál quieres de los tres, sí? Which one do you prefer? Oiga, esa palabra la podemos utilizar en muchas formas. ¿Sí?
cuando yo la voy a usar para discriminar algo, sí. Ah, pero también tengo what. Denme un ejemplo usando what, vamos a saber. What time is it? Okay, siguiente, rápido, rápido. What's your name? Okay, next one. Solo van dos. What's your favorite activity? Okay, number three. Vamos, llevamos tres. ¿Alguien más? What color favorite? What? What color favorite? What is your favorite color? What is your favorite color? Okay. What's that? Okay, next. What did you go? Okay, let me move forward. Vamos a ir hacia adelante. Tenemos why. Sí, what is the meaning of this? El significado de estas, ¿cuál es? ¿Por qué? Ah, okay. Una pregunta. Sí, ¿por qué? Generalmente, para un lenguaje básico, la respuesta debería de ser because. Ok, usemos why, por favor. Why do you study English? Okay, yes, girl, it's a good question. Sí, ¿por qué? ¿Por qué está estudiando inglés? ¿Qué la motiva? Okay, because in my office, my boss told me that if I speak English, I can get a rise payment. Okay, porque mi jefe me dijo que si estudio inglés y hablo, me va a hacer un aumento, or maybe I'm going to switch my position that I'm having now. Okay, así los quiero. Vamos, si pueden. Don Germán, why are you so serious today? Why do you work? Because I love what I do, and at the same time, I get incomes to help me to support my family. Recuérdense que los WH son preguntas de información. Aquí ya no son de que solo voy a responder yes o no. Aquí tengo que dar información completa de lo que me están preguntando. Okay, where? What is the meaning of this word? Where? Where, de dónde? Okay, usémosla, veamos quién se atreve. Where are you? Okay, where are you now? Como dice la canción. Okay. ¿Qué más? Oh, where do you live? Where do you live? Okay. ¿Qué más? Where do you work? Where do you work? Otra. Where do you go? Where do you go? Sí, okay. Vamos, vamos, vamos. Usemos where. Imagínese que se le ha perdido algo y usted dice, where's my cell phone? Don Germán dice, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? ¿Sí? ¿Qué más podemos usar con where? Where is my... So only one. Primero uno y después el otro. Where is my car? Okay, where is my car? I don't see it. Y lo está buscando en el parqueo equivocado. No lo veo. Ajá. ¿Qué más? Where is my pension? Okay. Bueno, veamos qué más tenemos. Okay, how? How do you feel? How do you feel today? How old are you? Okay, how old are you? ¿Otra? Una fácil. How is it going?
Hola. How do you say that? How do you say this? Pregunten si no saben el significado, pregunten por favor. ¿Qué significa, profe? How? Sí. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo, for example, when I say, how are you? Ahí, ¿qué significaría? ¿Cómo estás? ¿Cuántos? Ah, oiga. Es decir, no tiene solo una traducción. How is it going? Ahí sí. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Qué está sucediendo? Ok, hemos visto cuatro, ¿cierto? How do you do? How do you do? Ok, how do you do? Or how do you do? How many do you have? Eso como que... Will be, no, yes. Sí, en esa como que habría que ver, ¿no? Por la forma de cómo se está haciendo la pregunta. Ok, veamos. Right. Veamos, definition. We use what to ask about things. Déjeme ver si puedo hacer esto más grande. I got it. Ojo, a esta sí. Me gustaría que le hicieran una screenshot para que les quede muy claro. You use what to ask about things. Usted usa what para preguntar sobre cosas. You use who to ask about a person or people. Oiga. You use where to ask about place. Vamos a usar where para preguntarle lugares. You use why to ask about a reason. Usted va a usar why para preguntar pues, sobre una razón. And you use how to ask about manner. ¿Sí? Eso es como maneras de algo, ¿no? Vaya, ahí está. De usted depende que aprenda eso. ¿Ya tomó captura? Sí. Teacher, what que significa? ¿Which one? Sí. ¿Cuál de todas? This walk. Abajo de what. Esta, who. Yes. Who significa quién. Okay. O quiénes. Por ejemplo, yo la puedo usar diciendo, who's the lady? ¿Quién es esa señora? Who's the lady? Who's the girl? ¿Quién es esa chica? O le puede preguntar a un amigo suyo, a una amiga suya, who's your husband? ¿Quién es su esposo? Who's your boss? ¿Quién es su jefe? Pregunte, por favor. Ok, y si ahorita le digo, sin escribir nada, use las cinco. Y usted comienza con what, después con who, después con where, después con why, después con how. Pero tranquilos. Vamos a movernos un poco hacia adelante por cuestiones del tiempo. Aquí tenemos una explicación. Dice WH question, ask for information. Preguntan por información. They are different than yes, no questions. Como ya les había dicho,
Ellas son diferentes de la yes no question. We often refer to them as WH word. Nosotros a menudo nos referimos a ellas a través de la WH, palabras de WH, because they include the letter WH. Porque ellas incluyen la palabra, las letras WH. For example, why, what? There are different WH question words. Hay diferentes, ¿no? Como las que ya vimos. Les sugiero que si tienen alguna consulta referente a esto, antes de moverme a la siguiente lámina, por favor me lo indique. Esto es básico y yo necesito que cuando usted llegue al módulo 2, cuando ya le corresponda con alguien más y les pregunte y les diga, ¿aprendieron esto? Entonces sí, Oscar, we learn it. Y así en todos los módulos que vienen te va a servir. O sea, teacher, que en cada módulo hay un maestro diferente. Podría ser. O podría ser que alguien les dé 2 módulos, 3 módulos. Ahí depende de las situaciones. Ok. ¿Cuánto dura cada módulo, teacher? ¿Hola? 4 semanas, creo. Sí, 4 semanas. Y luego hay un espacio de descanso. Y vamos al siguiente y así. Y cuando usted menos acuerda, el tiempo pasó. Llegó a nivel intermedio avanzado. Y va al advanced. Y usted hablando inglés. Y usted dice, wow. I never thought that could happen this situation. Yo nunca pensé que iba a llegar hasta esta situación. And let... And see me now, y míreme hoy, oh, I'm speaking English. Ya cuando llegaron allá al avanzado, se les olvidó sus primeros pasos en el básico. Bueno, en mi caso aún me recuerdo, fíjense, mis primeras clases en la universidad. Todavía recuerdo al docente que me dio el básico. Me recuerdo incluso de la primera clase, cómo fue que nos puso a hacer la sudadera que nos agarraba al inicio y todo ese rollo, pues. ¿Qué canción lo pusieron a cantar? Fíjese que bueno, generalmente en nuestra época como que era así como la enseñanza más sin recursos, ¿no? Hoy tenemos diferentes recursos tecnológicos, pero antes eso era sumamente difícil. Y si aprendimos nosotros en esa época y hoy, ustedes tienen todos los recursos, tantas páginas que hay, TikTok, Snapchat, Instagram, páginas donde usted encuentra diferentes cosas. Con diferentes acentos. Y que hoy tiempo nos hace falta. Y lo más importante comienza con V. Se llama willing. No. Se llama voluntad. Sacrificio. Okay, I got some pictures here. When we talk about who, I can talk about the cat. I can talk about a girl, a man. When I talk about when, I'm talking about time. Cuando uso when, me estoy refiriendo a tiempo. What, different item, different cosas. Where, different places. Aquí le está dando pautas. Mire, las imágenes le están diciendo cosas. Pero déjeme ver el tiempo, cómo voy. Wow. Okay, take a look at this. Who? ¿Quién me lee la primera? Para que participemos todos, porque el objetivo no es que yo esté leyendo todo. Who is that boy? Okay. My brother Tom. Y alguien responde y dice, my brother Tom. Okay, alguien más, por favor, para que participemos todos. My brother Where is the party? Oiga lo que dice. ¿Y la respuesta? On Friday at 2 o'clock.
Friday. Ah, es el viernes a las 2. Ok, siguiente, dice. What is on the table? What is on the table? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Y dice, there is a pencil. Ah, ok. Siguiente. ¿Alguien más? Why are you late? Ah, ok. La mamá le pregunta a la hija y le dice, why are you late? ¿Por qué vienes tarde? Y vea la respuesta que le dijo. Because I missed my bus. Ok, because I miss my bus. Porque me dejó el bus. Ahí está. Siguiente dice, where? Where is your book? Ok, it is in the back. It is in the back. And last one, which? Which is your apple? Ah, okay. The green one? Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Significados? Who, when, what, why, where, which? 6 palabritas tengo ahí, mira. Y el tiempo va volando, el tiempo va volando. Por eso necesito que... le pongamos a esto porque, bueno, mi presentación la puedo cortar, pero, ok, hold on a second, we already see this one and this one too. Ah, ok, grammar structure, tenemos la estructura gramatical. Permítame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ahí está. Esta estructura, si gusta, le hace también un screenshot. WH square is going to be at the beginning. La palabra que comienza con WH va a ir al inicio, que puede ser what, where, etc. Después puede ir do or does, dependiendo de... si es tercera persona o si son segundas, primeras. Si es en tiempo pasado, puede ser que se use did. O puede ser que se use have. Puede ser be o puede ser will. En el sujeto puede ser un nombre, un pronombre personal. En el verbo, puede ser un verbo, el verbo puede llevar ing, puede ser un verbo en forma base, puede ser en pasado participio, luego el complemento y un signo de pregunta. Y aquí usted puede ver en las palabritas, miren, what, who, how, whom, whose, which, where, when, where, and why. Ahí están. Denles una mirada, por favor. Vaya, si quieren hacer un screenshot, lo pueden hacer desde ahí. Ok, por el tiempo me voy a mover un poco más rápido. Ahí aparecen. Ok, veamos la primera. Dice, what correspond... corresponde al interrogativo que, aunque a veces también puede funcionar como cuál o cuáles. Ejemplo, what did you do yesterday night? Ahí está la traducción para que sea más fácil. What are you, dice, what are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What is your name? What is this? Ok, ahí la tenemos, miren. ¿Qué dice en las imágenes? Hello, my name is David. What's your name?
Le dice, hello, my name's Jane. Thank you. ¿Qué es lo que está haciendo? Welcome to Selco International. Mire, le está dando la bienvenida, mire, a una nueva compañía. Y luego en la parte de abajo le dice, what are you catching? ¿Qué estás atrapando? I'm catching a fish. Y ahí hay más cosas, a bowl, butterflies, mouse. Ok, bueno, creo que ahí, o alguien tiene alguna consulta. Mire, ahí está. Hello, my name is David. What's your name? Hello, my name is Jane. Welcome to Seiko International. Thank you. Bueno, como que se aproxima lluvia, señores. Estamos a 15, a 17 minutos y se aproxima una tormenta. Dice, para hacer preguntas que traducimos por cuál, en inglés contamos con el interrogativo which. Esta WH question se usa para referirnos a objetos determinados entre los que se debe escoger opciones de elecciones limitadas. Ejemplo, which is the cheapest one? ¿Cuál es el más barato? ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo decir, which is your sister? ¿Cuál es tu hermana? Which dress are you going to dress? ¿Qué vestido vas a usar? O el que te vas a poner, así más fácil. ¿Preguntas? No. Me gusta. Sí, porque ya tenemos poco tiempo. Y luego aparece alguien ahí. Falo portugués. Parlo italiano. Ich spreche Deutsch mit dir. Which language do you speak? Es la pregunta que le hacen. ¿Qué idioma hablas? Sí, entonces ya ellos, cada uno de ellos da su respuesta. Falo portugués, parlo italiano. Y el último dice, ich spreche Deutsch mit dir. Bueno, veamos who. Llegó la lluvia. Vamos a usar. Tares, a la hora de preguntar acerca de personas, debemos utilizar la palabra. ¿Quién? ¿Quién? Esperemos que no se nos vaya el enero. Está temblando. Sí, sí, está temblando. Sí. Sí, está temblando. Voy a cerrar mi cámara. Tengan los cuidados pertinentes. Acá llegó la lluvia muy fuerte, acompañada de un pequeño temblor. Aquí se sintió leve. No sé ustedes si lo sintieron fuerte. Hola, 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 hola. Permítanme un segundo. Poquita. Creo que se le corta, teacher, a usted. ¿Lo escucho bien? Todo bien. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me oyen? ¿Me oyen o no me oyen? Sí, se escucha. Escucha, teacher. Ok, esperemos que no se nos vaya la energía porque la tormenta viene con mucho viento. Bueno, estábamos a la hora de preguntar acerca de personas, debemos utilizar la partícula interrogativa inglesa who, que sería equivalente al español quién. Ejemplo, who's that woman? ¿Quién es aquella mujer? O who did you see in Barcelona? ¿A quién viste en Barcelona?
Entonces, por eso usamos who. Pase la lista ya por cualquier cosa, teacher. Eso es muy cierto, caballero. Vamos a tomar su consejo. Permítame un segundo. Voy a detener esto porque ya no sé si en el área de ustedes está con la lluvia muy fuerte. Pero acá sí está con... Aquí casi que el sol está saliendo. Ah, no, ya le va a llegar por ahí. Igual aquí por el puerto hace bastante calor. No. No, no, no. Bueno, Alexander Vladimir. Presente. Bueno, eso no significa que ya se me van a ir, no. Ana Elizabeth. Presente, che. No es que me van a dejar solito aquí también, no, no, no. No. Ana, no. Ana María Martínez, no está. Ani. Ani Damali. ¿Dónde está Ani, 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 Ani? No la veo. Creo que a mí no me mencionó teacher. Analicet. No tengo, perdón. Sí. Bueno, I'm sorry. I apologize. Me disculpo. Ah, pues que ya comenzaron mis compañeros a reportar que llueve, cats and dogs. Ok, Brian, Ernesto. Present, teacher. Ok, Cindy. Present. Cruz Ángel. Present, teacher. Dinora. Present. Elmer. Present. Fátima del Carmen. ¿Está Germán de Jesús? Present, teacher. Ok, Irma Guadalupe. Present, teacher. Jonathan. Present, teacher. Juan José. Present, teacher. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present, teacher. Raúl Alfredo. Silvia Patricia. Present, teacher. Ok. Fátima del Carmen. Cristian Denis. Anderson, Melissa. Bueno, la persona que le correspondía el 1-1 no está el día de hoy. Si alguien más necesita asesoría, con gusto. Y si la lluvia no lo permite, solo me permiten un segundo para reportarme que está cayendo una tormenta fuerte por acá. Hello. Hoy también yo me dejo un poco tiempo que estaba en el grupo con dos audios. Ah, Ani, Ani, cuando la... Ah, ok, no problem, Ani. Bueno, hemos reportado. Tenemos unos minutos todavía. I need to share with you something else. Bueno, la verdad me hubiese gustado terminar mi presentación, pero por cuestiones del tiempo, bueno, quizás voy a compartir todavía dos que tres palabritas para que tengamos claro en español. Permítame un segundito, por favor. Nos faltan varias. Y así corriendo no me gusta.
Bueno, quizás vamos a dejar hasta ahí esa y vamos a continuarla en la próxima. Voy a mostrar esto que es referente al material. Está en su guía, que es referente al tema, también lo que estaba mostrando en la presentación, en los minutos que me quedan. Habla de how to use simple present information question. Information question, for example, what do I do? ¿Qué es lo que yo hago? I supervise the production work first. Aquí esto ya está encaminado al lenguaje técnico otra vez. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in accounting department. When do we go to meeting? We go to meeting 2 times a week. How do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean el marketing? They investigate the customer needs. Ellos investigan las necesidades del cliente. What time do you take breakfast? ¿A qué horas desayunas? I take breakfast at 8 a.m. Ok, observen por favor, ya hablamos de esas palabras. What, where, when, how. Que son las más comunes, aunque existen algunas. Revisen esos ejemplos y me preguntan lo que no entienda. Y si todo está bien, pues gracias a Dios. No question. Ahora sí. Si, ok, ¿se acuerdan de la estructura que les di allá? Comienza con el WH, where, después lleva do, o aquí podría ser does, dependiendo del pronombre. Luego va el pronombre y luego el verbo. Bueno, pasemos a la siguiente, que aquí viene lo bonito. Dice, create question based on the answer. Creemos preguntas basadas en la respuesta. Por ejemplo, acá dice, I had to write reports about production every Friday. ¿Qué será la pregunta? El número 2, I work in the blue building. Yo trabajo en el edificio azul. ¿Cuál será la pregunta? Number 3, María and I start working at 10 p.m. María y yo comenzamos a trabajar a las 10 p.m. ¿Cuál será la pregunta? Number 4, we design and others create the new products. Nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Y la número 5, they have a meeting because we have to talk about the inflow and outflows. Ellos tienen una reunión porque nosotros necesitamos hablar sobre entradas y salidas. ¿Cuál será la pregunta? Bueno, veamos qué podemos hacer en un par de minutos. O quizá vamos a hacer esto. Esta parte también la encuentra por ahí. Y como ya tenemos un tiempo corto, esa la vamos a trabajar como tarea y la vamos a revisar al inicio del día de mañana. Ahora lo que sí me gustaría que hiciésemos es la parte 6. La parte 6 nos dice a nosotros que ya para ir cerrando bajo una tremenda lluvia. Lo que nos está pidiendo el ejercicio 6, create question with the WH where provided below, then ask the question to a partner. Cree preguntas usando esas palabras como what, when, where, why, and who. Veamos, ¿quién se atreve? Pueden hacer una cada uno, los que gusten. Para ver si hemos entendido, si hemos comprendido el uso. What is your last name? Okay. What is your last name? What is your last name? Okay. What is your last name? Okay. Where is raining? Okay. Vamos. ¿Y los demás? Why
are you studying? Why are you studying? Because I need to have a new title and also I need to switch my position in my job. Nice, me too. Ah, okay, ahí está. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? When is the party? Ah, mire, 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 Joao está pensando en los parties, mire. Ok, ok, Joao, está bien. ¿Sí? Cindy? What's your favorite? Brian, Brian, tell me. What game favorite? Ah, what is your favorite video game, maybe? ¿Será eso lo que preguntaba, sí? What's your favorite video game? Sí, pero es solo what game favorite. Sí, pero a la hora de hacer la pregunta. No sé, ¿cuál es tu juego favorito? What's your favorite? What is your favorite game? Así funciona. What's your favorite game? Acuérdese que la palabra favorite. Escucho. Hola, hola. Es que estoy escuchando todo entrecortado. De veras. ¿Y los demás me están oyendo así? Yo escucho bien. No, se escucha bien. Ah, ok. Entonces, cuestión de señal. Bueno, ¿a quién le estaba preguntando? Se me escapó. ¿A quién era? Por ahí le mencioné a alguien. Bueno, yo sé que todos tienen una pregunta que hacer. Todos tienen una pregunta. Veamos, Silvia, la suya. Why is crying? Okay, could you repeat again? ¿La podría repetir otra vez, por favor? Why is crying? De llorar. Ah, okay. Why? Okay, la podemos hacer así. Si, por ejemplo, le dice usted a alguien, why are you crying? Esa es la que está diciendo, ¿cierto? Sí, eso. Ok. Why are you crying? ¿Y tú por qué lloras? Ah, ok. Muy bien. Veamos, ¿quién? Don Juan José. Sí. Don Juan José. Después de don Alexander va don Juan José. Who is your best friend? Who's your best friend? Okay. Ah, okay. Don Juan José, hello, are you there, Don Juan? No está Don Juan. Sí, perdón, teacher. Si quiere ayúdeme, más o menos. Ah, okay. Ah, elija la palabra que le guste para hacer la pregunta. Se está preguntando, es que levante porque ahora vacunaron a mi bebé de 2 meses, pero perdón. Ah, ok, no, no problema. ¿Están preguntando? Estamos haciendo preguntas usando cualquiera de las palabras que comienza con WH, que es de las que ya vimos. Ok. Usted puede usar la que guste. Puede ser what, where, which. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta, sí. Solo para ver que sí puede usar la palabra. Do you work? Ah, entonces ahí sería where. Ah, okay. Ah, correcto. Where do you work? Ahí sí. Okay. Ahí sí. Bueno. ¿Está bien? Yes. Okay. Estamos bien, Juan. Okay, ¿quién más? Excuse me, Cruz. What's your name? Fíjese que no le comprendo porque se le oye entrecortado. No sé si solo a mí me está pasando eso. Se escucha borroso. El Inter, señores. Okay, let me ask you some questions. For example, Cindy, why are you um
Permítame que there is an epic storm. A big noise, difficult to hit it. Why don't you turn on your camera, Cindy? Listen to my question. Why don't you turn on your camera? Give me an answer. No, no le dije que encendiera. Tiene apagado el micrófono. Su micrófono, Cindy. Because. Ah, ok, because. Me había levantado. No sé. Porque me había levantado. How do you say that? Because, no sé, ¿cómo más? Ah, ok, ok, tranquilos, tranquilos. Solo estaba aprovechándome de la palabra para poder hacer la pregunta, pero sí, a veces es necesario hacer alguna cosa rapidita y eso es comprensible, no hay problema. Ok, bueno, por la lluvia y porque la señal nos está fallando, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que finalicemos. Es ahora. Doña Irma, ¿me comprendió el tema, sí? Sí, teacher. ¿Alguna duda? Repasar. Oh, ok. Acuérdense, los que no han pasado todavía el 1-1, vayan anotando sus preguntas, por favor. Bueno, ya los truenos no nos dejan oírnos bien. Okay, it was a pleasure to see you again, and I hope that you continue doing well. You are doing a good job. Están haciendo un trabajo muy bueno, me gusta. La otra cosa, quiero felicitarles porque hoy la mayoría ha participado y eso es muy bueno. Ya estamos en la semana tercera y lo más importante es que vayan olvidándose de ese temor de pronunciar. Nadie le va a decir nada. Estamos acá para corregirles, pero si nunca hablan, no puedo. Entonces usted produzca sonido. De esa forma vamos a avanzar, pero si usted se pone así como los chicos en la escuela, ay, profe, que fíjese que yo no participo porque se van a reír de mí y tantas cosas. O sea, tú te pones a pensar en los demás, pero hay que pensar en uno. Entonces dice, no, yo quiero mejorar, entonces, ah, ok, voy a participar. ¿Qué van a decir los demás? Bueno, me interesa lo que me va a corregir el teacher, porque eso me va a hacer que vaya avanzando, ¿sí? Hay que ver la parte positiva. Y también, de repente, otro compañero puede... fíjense, hay algo muy importante. Yo no sé si lo han notado. Yo siempre les he dicho, yo creo en el aprendizaje cooperativo. Cuando yo pido que alguien lea, aparecen 2, 3 compañeros de ustedes que leen muy bonito. Y ustedes aprenden también de ellos, de la forma como ellos lo hacen. Entonces ustedes dicen, ah, fulana lo hizo de este modo, fulano lo leyó de este modo. Entonces vamos aprendiendo entre todos y es precisamente por eso que estamos acá. Así es que no quiero que a estas alturas del módulo alguien esté diciendo, ay, no, ¿para qué me metí a esto? Ay, que no hubiera dicho que sí. Y tantas cosas. No, hay que hacerle frente y decir, hoy estoy aquí, tengo que aprender a hacerlo. ¿Sí? Y al final, you are going to say, I'm learning and I need to learn more and more and more and more. Y ya, cuando ustedes ya pasan el básico y van a intensivo, vieran qué bonito cuando ya entablamos una conversación. Si no entendemos algo, podemos decirle al instructor, I'm sorry, teacher, I don't understand what you are saying. No le comprendo lo que me quiere decir. Could you tell me in a different way? ¿Me lo podría explicar de otra manera, por favor? Then we start using another vocabulary in order that all of you can understand what we are talking about. Pero eso es un proceso. Acuérdense que Roma no se hizo en un día. Entonces, ahí lo que cuenta es su voluntad, willing. If you are willing to learn, you are going to learn. Pero yo magia, I can't do it.
magic. I try to do magic. Yo trato de hacer magia, pero la otra parte la tiene que poner usted para que haya una fusión de esfuerzos. Bueno, aquí ya, ya suenan mucho los truenos. I'm sorry. Bueno, como dije, no hay nadie hoy para el uno a uno, por la persona que le corresponde no está en lista. As soon as I say goodbye, if you want to stay and ask me some question, okay, I'm going to be here. Si alguien por A o B motivos tiene alguna consulta, se queda al final y con gusto le ayudo. Esperando que mañana pues estemos listos. Y aprovechen el diccionario que les dio ahí el compañero para que lo puedan aprovechar. Si ustedes van a usarlo en un dispositivo móvil, pues tendrían que buscarlo en la Play Store de su sistema operativo, si es Android o si es iOS. Así es que no me resta más que agradecerles y felicitarles, como ya les dije, por su participación. Y nos vemos el día de mañana. Good night and take care. Thank you, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Okay. Good night. Good night. Okay. Good night. Okay. Bye. Bye. Hola, teacher. Hello, sir. Le iba a comentar. Sí. Yo creo que, bueno, para todo, ¿verdad? Para perder un poquito el miedo. Pero bueno, el detalle es que el tiempo es corto, ¿verdad? No, que yo pienso que sería bueno al menos unas, que nos ponga a practicar en pareja, pienso yo. Alguna conversación, darnos, ¿no? Dos sí. Minutos, así como las alas que hace. Sí, sí. Lo y que creo que así la mayoría perdería el miedo, ¿verdad? Sí, sí, comprendo. Practicar. Comprendo. Muy atinada su observación. Pienso ya que sea una conversación así corta, ¿verdad? Porque, sí, claro. Como le digo, como usted está diciendo que varios tienen, o sea, a lo mejor pueden un poquito, pero les da pena, ¿verdad? Así es. Es pena que es lo que van a decir los compañeros, ¿verdad? Que yo creo que aquí todos estamos aprendiendo. No, es un proceso. Y aquí, como usted nos dice, participarían que nos equivoquemos, pues, porque así es como vamos a ir aprendiendo, equivocando. Así es. Tries and error, tries and error. Prueba, error, prueba, error. Solo eso. Y, ok, perfecto. See you tomorrow y take care. Ok, to you. Good night. Teacher, una consulta. Dígame, Brian. Digamos, si, digamos, en mi caso, yo no me siento apto para estar en el siguiente módulo, podría regresar nuevamente al módulo anterior como para reforzar y ya me sentirme apto para el siguiente. Pregunta difícil. Ahí fíjese que, bueno, le explico. Mire, en el caso mío, mis obligaciones son tratar de darle el conocimiento de la manera más adecuada. Luego, la parte administrativa es la que hace ya todos esos movimientos. Es decir, ellos, de acuerdo a su desempeño, ellos van evaluando, van valorando si ya está, si aprobó el módulo, digamos. Pero nunca, bueno, es la primera vez que alguien me hace esa consulta. Y bueno, tendría que trasladarla a la parte administrativa para ver qué ellos me dicen. Y en base a eso poderle dar una respuesta. Yo le, le comprendo su situación, pero también hay que adoptar como un proceso de autoaprendizaje. Donde a través del proceso usted va al nivel, pero al mismo tiempo usted va aumentando por su propia cuenta algunas cosas. Pero cuando ya se llegue al final, se puede hacer la consulta para ver qué sucede. ¿Verdad? Oh, okay. Sí, sí, claro. Sí, pues, yo le comentaba más que todo por el tiempo, ¿verdad? Porque en el lugar donde laburo yo, es más en el área donde soy yo, entonces
A veces me queda demasiado poco tiempo, entonces no me queda mucha chance ni siquiera de hacer tareas ni nada de eso, sino que a veces, si se fija, hasta tengo el uniforme de la empresa porque solo vengo, medio como sí. y me conecto, ¿verdad? Y a veces no puedo conectarme a la clase por sí, lo mismo, el trabajo. Entonces, ya después uno cree que queda exhausto y solo quiere dormir, entonces... Más que todo por el tiempo, siento que no le he puesto así como que muchas ganas, entonces siento que me ha costado un poco entenderle muchas partes. Sí. Aunque a usted me lo explique bastante bien, ¿verdad? Sí. Sí, es comprensible. Fíjese que más creo que me gustaría pensar que los compañeros que dejaron a estas alturas, que ya no se conectaron, es quizás precisamente por sus horarios. Porque algunos veo que como que los presionan y hacen como horas distintas a lo normal, ¿no? Entonces quizás es esa las circunstancias. Así es, pues lo único que le puedo decir es que aunque sea duro, a veces hay que esforzarse para poder alcanzar las metas. Y nada es fácil. Nada es fácil. Sí. Así es que yo le invito, le motivo a que al final cuando ya usted ha avanzado unos 2, 3 módulos, como que ya el cuerpo saca energía de dónde, no sé, pero claro, a veces el tráfico y tantas cosas y solo llegar, a veces no come y a veces en la misma familia, ¿para qué te esforzas tanto? Y bueno, cada quien tiene sus metas, ¿no? Sí, eso sí, tío. Sí, eso es así. Así es que adelante y aliméntese bien y vamos a darle a esto para que salga adelante. Y al final todo esfuerzo tiene su recompensa, eso se recuerda. Sí, eso sí diría. ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos a guardar su incógnita por ahí y luego vamos a ver qué sucede. Y espero que descanse para que esté listo para mañana. Ok. ¿Algo más en lo que...? Okay. Solamente con eso. Ok, perfecto, entonces. Good night. Ok, take care, good night, bye bye.